Apreciados estudiantes, hoy día vamos a realizar la clase sobre ejecución de la estrategia. Introducción. Esta vez comprenderemos qué deben hacer los administradores para ejecutar con éxito la estrategia. La ejecución y evaluación de estrategias lo realizan los humanos. Aprenderemos a contratar, capacitar y conservar como un componente clave del proceso estratégico, especialmente personal de dirección o gerenciables. Debemos saber que no hay una estrategia perfecta. Siempre habrá que realizar alguna decisión de corrección, mejora o cambio. Solo el seguimiento concurrente nos dará luces para la toma de decisiones. Les recomiendo visualizar el video que se encuentra en la dirección de líneas más abajo. ¿Cuál es el proceso, criterios y métodos de evaluación de estrategias? El proceso de la administración estratégica genera decisiones que pueden tener consecuencias importantes y perdurables en el funcionamiento y desarrollo de las empresas. Las malas decisiones estratégicas pueden ocasionar penalizaciones severas y es extremadamente difícil y hasta imposible revertirlas. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado en la implementación y ejecución de las estrategias. El proceso de evaluación tiene tres pasos. 1. Examinar las bases de la estrategia de la empresa. 2. Comparar resultados esperados contra los reales. 3. Aplicar medidas correctivas para garantizar que el desempeño cumpla con lo planeado. Como siempre hemos afirmado que no hay una estrategia perfecta, siempre llega el momento en el que las medidas correctivas son necesarias en una organización. Una buena ejecución estratégica requiere de un esfuerzo de equipo. Todos tienen la responsabilidad de ejecutar y participar de forma activa en el proceso de ejecución de la estrategia. La decisión por una estrategia se centra en convertirlas en acciones y buenos resultados. Su ejecución requiere de un conjunto de habilidades administrativas. Cuando la estrategia falla, a menudo se deben a una ejecución deficiente. Por lo tanto, la ejecución de la estrategia es una actividad administrativa crítica. Por eso es necesario hacer un seguimiento concurrente todo el tiempo. En el proceso de ejecución de la estrategia, siempre será necesario construir o hacer plan de acciones para ejecutar la estrategia. Entre muchas, tenemos, por ejemplo, contratar para la organización gerentes y personal capaces de ejecutar bien la estrategia. Formar las competencias organizacionales requeridas para ejecutar con éxito una estrategia. Crear una estructura organizacional que pueda apoyar la implementación de la estrategia. Asignar suficientes recursos para la ejecución de una estrategia. Instituir políticas, normas, reglamentos, procedimientos que puedan facilitar la ejecución de la estrategia. Adoptar las mejores prácticas y procesos de negocios que impulsen la mejora continua. Instalar sistemas operativos y de información que apoyen las actividades de ejecución de las estrategias. Vincular las recompensas y los incentivos directamente con el logro de los objetivos estratégicos y financieros. Inculcar una cultura corporativa que promueva una buena ejecución estratégica y, sobre todo, ejercer un fuerte liderazgo
para impulsar la ejecución de la estrategia. En el proceso de evaluación, el primer paso es la revisión de las bases de las estrategias. Entonces, será necesario encontrar o determinar si hubo cambios con la estrategia implementada. Para tal efecto, se debe volver a construir una matriz F y EFI revisadas. Una matriz EFI revisada se debe enfocar en los cambios en las fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de la empresa. Y en una matriz F revisada debe indicar qué tan efectivas han sido las estrategias de una empresa en respuesta a las oportunidades y amenazas clave. El segundo paso del proceso de evaluación es la medición del desempeño organizacional. Consiste en comparar los resultados esperados con la estrategia implementada con los resultados reales. Investigar las desviaciones en los planes. Evaluar el desempeño individual y examinar el progreso realizado hacia los objetivos establecidos. Es decir, ¿qué mejoras encontramos con la implementación de la nueva estrategia? ¿Hubo cambios? El tercer paso del proceso de evaluación es la aplicación de medidas correctivas. En los dos primeros pasos debemos haber encontrado alguna desviación o anomalía con la estrategia implementada. Ahora es el momento de tomar medidas correctivas que posiblemente sean necesarias para corregir esas variancias desfavorables. Es el momento de tomar acciones de retroalimentación. Además, decimos que el desempeño deficiente indica una estrategia débil, una ejecución débil o ambas cosas. Instalar una cultura corporativa que promueva la buena ejecución de estrategias. Con la implementación de una nueva estrategia, posiblemente va a haber cambios en la cultura organizacional. La gerencia debe ser capaz de identificar las características clave de la cultura corporativa de una empresa y apreciar el papel de sus valores esenciales y estándares éticos en la creación de una cultura corporativa para la implantación y evaluación de estrategias. ¿Por qué una empresa debe tener valores esenciales y principios éticos declarados? Primero, porque contribuyen a crear un clima laboral en el que el personal comparte convicciones comunes bien arraigadas sobre la manera de operar de la empresa. Segundo, porque sirven como puntos de referencia para evaluar lo adecuado de las acciones, decisiones y conductas particulares con lo que contribuyen a dirigir al personal hacia la manera correcta de hacer lo correcto. Retos de este siglo en la administración estratégica. La ciencia de la administración estratégica está en constante avance. Los creadores de las estrategias o los estrategas siempre están innovando. Posiblemente, los retos o decisiones especiales a los que todos los estrategas se enfrentan hoy serán: 1. Decidir si el proceso debe ser más arte que ciencia. 2. Decidir si las estrategias deben ser visibles o desconocidas para los grupos de interés. 3. Decidir si el proceso debe ser más descendente o ascendente en su empresa.
Debemos saber si el proceso estratégico ha cumplido con todos los estándares de formulación, implementación y evaluación va a conducir a la transformación de las empresas. Un ejemplo práctico tenemos el caso de éxito con la empresa Connected Retail del grupo F. ¿Cuál fue el éxito o el secreto de transformación de una pequeña empresa de 4 tiendas para convertirse en un conglomerado? Fue la implementación del proceso estratégico, gestión de la administración estratégica. A manera de conclusiones, crear una organización capaz de ejecutar e implementar procesos de evaluación y control de estrategias dentro de un marco conceptual y convincente requiere personas. Para ello, 1. Debemos contratar para la organización gerentes y empleados capaces de formular, implementar, evaluar y controlar las estrategias. 2. Conseguir los recursos y construir las capacidades organizacionales necesarias de una ejecución exitosa de la estrategia. 3. Crear una estructura organizacional que apoye a la estrategia y estructurar las acciones laborales necesarias.